La verdad que es un torneo muy lindo, muy muy lindo, porque tenés a Justino que va a jugar con la mayoría de los jugadores del torneo federal, Unión que va a jugar con la U19 y creería que va a ir probando a los jugadores del TNA, tampoco para que vayan rolando. Después tenés Almagro, que hizo unas contrataciones, la verdad, el de Almagro Esperanza, que hizo una contratación muy importante. Rivadavia, que es un equipo ya formado, ellos no traen mucho, pero ya tienen un plantel de 11 jugadores que vienen de año. Claro, Rivadavia es puro básquet. Es puro básquet. Es el equipo de que mama la camiseta. Claro. Los que vienen de abajo se quedan y vos te das cuenta que juegan por la camiseta. Claro. Alma Junior, que bueno, siempre tiene lo suyo, siempre recluta jugadores. Después tenés otro que está muy bien armadito, es Colón de Santa Fe. Muy bien armadito. Siempre ese por ahí era el más flojito, Colón. No, el otro, bueno, el de San Justo. Ah. Colón de San Justo, que también buscó refuerzo. Así que... O sea que todos apostaron a ello. Me acuerdo que en muchas de las entrevistas que le hacemos tanto al técnico como a los chicos dicen que el Dos Orillas es el preparación porque apuntan todo al oficial. Entonces, sí, porque el Dos Orillas es un torneo que hoy en día no se le está dando tanto valor. Hasta que no marquen un descenso y un ascenso del mismo. Que es el año que viene. Que es el año que viene. Lo que tenía el Dos Orillas, que vos enfrentabas a clubes como Sionista, Chahue, Libertad de Sunchales, Olimpia de Paraná, bueno, el mismo Unión de Santa Fe y San Justino. Entonces equipos que venían con mucha gente reclutada. Claro. Entonces vos te enfrentabas contra grandes equipos y te ibas midiendo ya. Pero hasta que realmente el torneo no le den ese valor de descenso, ascensos, y todavía no tienes la importancia necesaria. Claro. En cambio, el local sí. El local tiene, bueno, A y B, están divididos. Y bueno, la idea de nosotros es siempre tratar de ver si en algún momento podemos llegar, viste, a ganarlo. Claro. Ya en un año, después de mucho tiempo, nos metimos los cuatro, hace 2 años atrás. Sí. Y la idea nuestra de este año, con el equipo que realmente armamos, que los chicos se puedan acoplar y tratar de pelear entre los cuatro, porque si no pasa nada raro, tenemos que estar ahí peleando. Bien. Así que... ¿Quiénes son estos chicos que llegaron? Ahora llegó el turno de los apellidos. Llegó el turno de los apellidos. Bueno, el equipo que teníamos, que venimos trayendo hace 2 años, está el Lucas Micio, que es de Esperanza, sí. Maxi D'Amelio, Gonzalo Brusa, Lautaro Millán, está el hijo de Pedro, el Renzo, ahora que volvió de Unión, Federico Reutemann, Martín Raca. Y bueno, los que trajimos nuevitos, que volvió Martín Chavarini, que es un chico acá de San Carlos. Trajimos un Walter Spector, que es de Paraná, que es un jugador que era de San Justino y salió campeón en la Liga C, hace poquito nomás, y salió campeón del torneo de Orilla. Así que un experimentado de chico de 25 años. Y estuvo jugando, entonces estuvo jugando hasta hace 15 días, 20 días en San Justino. Después trajimos un chico de Esperanza, que es Alejo Gastaldi, que viene, terminó jugando la semifinal de la Liga C con un equipo que, por ejemplo, ahí te das cuenta la pauta, que a veces no sabes dónde estás parado. Armaron un equipo para jugarla, ¿no? Y llegaron hasta las 4 mejor. Claro. Y el chico venía con un promedio de 23, 24 puntos por partido, sí. Un 3-4, que bueno, nos va a servir mucho. Y después trajimos a Pablo Pastori, que es un pivot, 2 metros 6, que viene a jugar de... No, ese es enorme. No le hago nota, me voy con unos tacos. Es enorme, mirá que Gonzalo para nosotros enorme, sí. Le saca 2 cuerpos casi. Genial. Sí, para el abajo del aro va a ser un referente muy importante y bueno, jugaba en la tercera liga del país. Sí, y sí. Promediaba 14 puntos por partido y 10 rebotes. Así que bueno, la idea nuestra es... Sí, para San Carlos es la primera vez que se trae un jugador de... en ese puesto de tan gigante y de tanta experiencia, ¿no? Seguro. O sea, creo que va a ser muy muy importante y muy interesante. ¿Es difícil para ustedes hacer la selección esta de jugadores? ¿Hay que prestar atención por ahí mucho a Dos Orillas, por ejemplo, o a los clubes que son referentes del básquet? ¿En qué miden por ahí el traer a algún jugador? O bueno, por lo menos la expectativa a veces. La expectativa pasa mucho también la parte económica y la disponibilidad que tengamos para traerlo. Claro. La idea nuestra siempre es tratar de fomentar de los jugadores que están acá en San Carlos. Obvio. Después de ahí, buscar lo que nos falta para poder llegar a armar la primera.